Hola, ¿qué tal queridas amigas y amigos? Con muchísima alegría les doy la más cordial bienvenida a una nueva temporada de Recomiendo Chile. 15 años compartiendo las maravillas de nuestra tierra amada. Para estos nuevos capítulos, seguiremos viajando juntos, conociendo, disfrutando de saberes, de sabores y de todas aquellas actividades más tradicionales de nuestro querido Chile. Pero también veremos cómo las costumbres más tradicionales van dando espacio a propuestas vanguardistas que son cada vez más modernas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Recomiendo Chile. Estamos en plena cordillera de los Andes, a 77 kilómetros al este de San Fernando. Aquí se encuentra uno de los destinos más populares para gozar del descanso y la buena salud. Se trata de las Termas del Flaco, un lugar famoso por sus aguas curativas, ricas en magnesio, litio y azufre, con temperaturas que oscilan entre los 35 y 90 grados. Pero esta localidad, además de ofrecernos una buena oferta turística tradicional, también nos invita a disfrutar de novedosas excursiones, gracias a que esta zona posee uno de los sitios de mayor interés paleontológico y arqueológico de todo Chile. Estamos ya ingresando a la ruta patrimonial Huellas del Dinosaurio. Ya esta es la primera parada que hacemos para descansar, tomar aire y poder explicar un poquito de las montañas, ya sus alturas y también obviamente el edificio, que eso fue lo primero que se construyó aquí en la zona. Eso me sorprendió, a ver, iniciando la caminata, llevamos como unos 15 minutos de caminata, ¿cierto? Exacto. 15 minutos y nos encontramos con eso, vean, que fue construido en qué año más o menos. En el 1930. ¿Y cuál era la idea de eso? Iba a ser un hospital de una infraestructura suiza, ya era para enfermos de tuberculosis. Decían que al traer a la gente acá, a estos parajes, a estos aires puros, decían que las personas se recuperaban, bañándose, disfrutando de la naturaleza. Obviamente ya ese edificio... Pero eso nunca, nunca se usó. No, nunca se terminó de construir. Es parte de las cosas que va a mover la ruta. ¿Y por qué ¿En qué nivel de exigencia es la ruta? Esto es un nivel que es más bien básico, rozando lo intermedio, sin mayor dificultad, y lo podemos lograr en muy poco tiempo, sin tanto equipo, solo bastones para apoyarnos y disfrutar la ruta, que es lo principal. Las huellas que conoceremos tienen una data de 150 millones de años, una época en la que habitaban en Chile más de 100 especies diferentes de dinosaurios. Aquí tenemos un mapita. Para que entendamos dónde estamos nosotros, vamos a orientar hacia el norte. Y la forma de entender mejor este mapa. Mira, aquí estamos nosotros precisamente, llegando casi al monumento de la huella de los huellas dinosaurios. Estamos súper cerca. Ahí ustedes pueden ver las huellas, que podrían verse como simples agujeros en la pared, ¿verdad?, en el muro. Pero, ¿a qué tipo de dinosaurio corresponde? Traigo una información en donde nosotros podemos apreciar mejor cómo vivían los animales que imprimieron esta huella. Hablamos del saurópodo, cuello largo, cola larga, ya, herbívoro. Ornitópodos, que caminaban en dos patitas, obviamente. Con los tres dedos. Exacto. Que son las que cruzan esa huella grande, ¿no? Son estas que cruzan acá. Y las de tres dedos son los carnívoros, que vendrían siendo como los velociraptor.
Obviamente esto antiguamente era un borde marino, ¿ya? En donde vivían diferentes tipos de dinosaurios. Pero ¿ya? ¿Cómo? Esto era plano, no estaba en esta pendiente. Imagínate, Alonso, que los periodos geológicos se agrupan como una torta. Me la estás explicando en términos culinarios para que yo entienda. En términos culinarios. Muchas gracias, muchas Mira, gracias. Tenemos una torta de muchos bizcochos. Tenemos la base, ¿cierto? Que va a ser, hablemos desde el silúrico. Va a estar más abajo, en la primera capa. Posteriormente, los sedimentos se fueron acumulando como capas de torta sobre una sobre otra. Posteriormente vinieron los dinosaurios, como le explican los guías. Ellos plasmaron en ese periodo geológico sus icnitas. Posteriormente viene esta erupción volcánica, otra capa, y así fue por miles de años hasta que llegan el periodo de la glaciación. Y el peso de estos 2 kilómetros de altura de hielo aproximada que hay en esta zona generan una compresión y forman la fosilización. Posteriormente viene la cordillera, el levantamiento tectónico de la cordillera de los Andes, y esta torta que estaba posicionada de esta forma se levanta por subducción, ¿cierto? Y cae. Y nos encontramos con la placa actualmente en 45 grados. Un recorrido extraordinario, divertido y diferente, pero por sobre todo muy educativo. Gracias a nuestros guías, un grupo de amigos apasionados por la ciencia y la prehistoria. Desde el monumento paleontológico Huellas del Dinosaurio, ¡recomiendo Chile! Termas del Flaco también es una pequeña localidad que desde diciembre hasta abril ofrece un completo abanico de servicios como alojamientos, excursiones y por supuesto los tradicionales sabores de la cocina chilena. Mira, vean esto. Te comento, estimado, mira, ellos son Gladiator, son los animales que vimos arriba en las huellas. Imagínate el ancho de boca que tiene, la altura de boca que cae tu cabeza de más. Y, o sea, imagínate un animal ahí de menor tamaño trabajaban en grupos, en manadas, ¿cierto? Que tenemos a la hembra, al macho y a la hembra acá presente. ¿Hoy venían con una cámara? Sí, es que es un, como te digo, es un corpóreo, entonces nosotros los metemos adentro y los podemos animar y podemos... Miren, ¿cómo está usted? Bien. Mucho gusto, Alonso Barraza. Usted es la jurásica. Sí. La más jurásica. Me dijeron que usted hace una empanada jurásica, ¿es esta? Sí. El detalle de la empanada jurásica, ¿así le llaman ella? Sí. Es este, vean. Tiene un dinosaurio aquí. Mira qué bonita empanada, linda masa, bien doradita, el dinosaurio. Sí. Muy rica, muy buen sabor. Buen condimento. Felicitaciones. Muy buena gracias. Empanada. Muchas gracias. Muy rica. Recomendable. Mira la bonita de esta. Lo bueno es cómo conservaste la carne de dinosaurio tanto tiempo. Yo hice esta carne. ¿Carne a la olla? Claro. Y con distintas ensaladas. Mira, carne mechada con ensalada surtida. Yo voy a decir una cosa. Es un plato que uno podría ver como muy simple, ¿eh? Pero hacer esto en localidades como esta no es fácil. No es fácil, no en el término técnico de hacerlo, sino que de conseguir los productos. ¿Dónde adquieren productos ustedes? ¿En San Fernando? Todos los traemos de San Fernando. ¿Y tienen que bajar hasta allá? Exactamente. ¿Qué tiempo de ida a San Fernando? Son 2 horas de bajada y 2 horas de subida. Pero eso no la va a librar de probarle la carne. Ok. Ojalá. Porque lo que voy a probar es la carne. Mira esto. Tiene incrustado el ajo, la zanahoria. Eso que estamos viendo ahí es lo que conocemos y llamamos en Chile carne mechada. La otra es carne desmechada.
perforamos, ¿cierto?, la carne y introducimos trozos de ajo, de zanahoria, algunos de pimiento, eso. Sí. Está muy rico. Muchas gracias. Está muy buena, está rica, está rica, está rica. Y vean acá, no podía faltar. El pastel de choclo, es temporal. ¿Quién hizo esto? Yo. Usted. Sí. Mira, buen tostado. ¿Relleno el pastel de choclo? El pino. ¿Ya? Y pollo. ¿Y le pone, huevo? También lleva huevo. ¿Y le pone pasa? Pasa no. No le pone pasa. Vaya. No. ¿Porque no le gusta? No, no le gusta usted. Mucho a la gente la pasa. A mí me encanta. Sí. Rico pastel de choclo. Se siente el grano en la pastelera, ¿cierto? De encima. Muy bien. Muy buen dorado. Buen armado, tradicional. Muy bueno. Esto todo es un menú que es lo que se les ofrece a los clientes cuando vienen. Este es uno de los platos que nosotros... Perdón, hacemos. ¿Tu restaurante o residencial? Residencial. Este es un tomate relleno, atún, cebolla, cilantro y tiene un fondo de lechuga. Y esto, mira, mira. Vean. ¿Se acuerdan de la sopa de letra? ¿Alcanzan a leer? Recomiendo Chile. Aquí hay cocina de casa, con intención de satisfacer al visitante, de traspasar su herencia, su tradición, sus costumbres, de poner en mesa el trabajo y el esfuerzo diario de traer productos desde muy lejos hasta acá y mantenerlos en fresco para que ustedes los disfruten cuando vengan como visitantes. Y eso es bonito, se siente en cada plato. Así que felicidades por todos ustedes, se pasaron, hacen una comida muy rica. Desde las termas del Flaco hacia el mundo. Años, en la zona de San Vicente de Tahuatahua, hubo una gran laguna que al secarse dejó al descubierto más de 3.000 hectáreas de terreno. Gracias a ello, en lo que había sido el fondo lacustre, se hizo un sorprendente hallazgo, que actualmente se atesora en el Museo Escolar Laguna Tahuatahua. Aunque ustedes no lo crean, en estos pasillos estamos caminando sobre la historia, que tiene miles de años. Pero para saber más y enterarnos bien de cómo es esto, vamos a hablar con dos chicos muy jóvenes, Cristian y Marcelo. Acompáñenos. Cristian. Bienvenido, Cristian. Mucho gusto. Igualmente. Bienvenido a Tahuatahua. Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, ¿y tú? ¿Cómo están, chicos? Todo bien. Sí, todo a la zombida. Y bien acompañado, parece. Con nuestro amigo Gonfoterio estamos acá. ¿Gonfoterio? Gonfoterio, exactamente. ¿Por qué Gonfoterio? Bueno, Gonfoterio es su nombre técnico, su nombre común. Y es un animal que vivió aquí hasta hace más o menos unos 12.000 años atrás. Lo más interesante de este animal es que incluso convivió con el ser humano, ¿ya? Fue presa de los primeros habitantes del continente. Lo cazaron para alimentarse, para vestirse, para hacer herramientas. Y las evidencias de aquello están acá en Tahuatahua. Oye, uno lo mira inmediatamente y dice, ¿pariente del elefante? Son parientes lejanos, primos bien lejanos, pero están dentro de la misma familia de animales. ¿Dónde estaba la laguna? La laguna está aquí mismo donde estamos parados ahora, ¿ya? Esta laguna... ¿En serio? Fue, exactamente. ¿La laguna Tahuatahua era esto? La laguna Tahuatahua está aquí mismo, ¿ya? Resulta que esta laguna fue secada artificialmente, hace como 200 años atrás aproximadamente. Pero por otro lado, a medida que iban excavando, rompiendo los cerros, encontraron fósiles de animales, ¿ya? Aparte de esto, ¿qué más se puede encontrar en este museo? Bueno, en este museo encontramos principalmente el patrimonio arqueológico y paleontológico de la cuenca de la laguna Tahuatahua, en donde algunas de las evidencias son de cerca de 13.000 años de antigüedad y corresponden a uno de los sitios con evidencias humanas más antiguas del continente. Y bueno, y también hay por ahí otros animalitos, ciervos de pantanos, caballos americanos y un sinfín de cosas que queremos invitar a conocer. ¿Ustedes son guías del museo? Sí, nosotros somos guías de Fundación Ayayuca y permanentemente estamos mostrando y a todos los visitantes, colegios particulares que vienen a conocer acá, que hay en este rinconcito llamado Tahuatahua, y nosotros con mucho gusto les tenemos actividades deportivas y culturales. Marcelo, ¿y cómo se conformó esto, este museo? Este museo nace de un sueño de un profesor que le dice a su apoderado, traigan de sus casas lo más antiguo que tienen, y empiezan a traer cosas por el año 2004, ¿no es cierto? Y poco a poco con el tiempo fue agarrando vuelo, y empezaron a llegar fósiles, puntas de flecha, empezaron a llegar distintos tipos de cosas. Luego Fundación Ayayuca le da un sentido, ¿no es cierto?, institucionaliza el museo, y ahora ya la fundación tiene departamento de turismo, investigación, arte y cultura, y el museo también ha ido creciendo.
Y ahora es depósito regional. O sea, de un simple colegio rural pasamos a este museo que genera tanta historia en la localidad. Correcto. Y la comunidad se hizo parte de eso. Ha sido parte desde el comienzo de la comunidad local. Y hoy en día también está mucho más involucrada. Es común ver niños acá hablando del Gonfoterio. Cada vez una temática más atingente acá en la zona. ¿Y ustedes cuáles creen que es la gran importancia de este museo para la comuna entera, para todo San Vicente? Bueno, y más que para San Vicente, para Chile Central y todo Chile, en verdad, que es responder las preguntas básicas, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, ¿de dónde venimos o qué somos, no es cierto? Bueno, acá están los primeros habitantes de Chile. Y aparte también está la mayor cantidad de especies encontradas de la última era de hielo. Así que es un nicho importante para comprender el pasado y, por ende, el presente. El desagüe de la laguna Tahuatahua se hizo mediante la construcción de un canal artificial llamado El Socavón. Y precisamente hacia allá nos dirigimos para vivir la experiencia del paleokayak. Bueno, estamos en el embarcadero, acá a orillas del Socavón, el lugar histórico por donde se desaguó la laguna Tahuatahua. En los perfiles de esta excavación se pueden encontrar los restos fósiles de megafauna y vamos a ir a recorrer este canal que nosotros lo conocemos como el Amazonas de Tahuatahua. ¿Cuál es la extensión total del Socavón largo? Con este ancho tiene aproximadamente unos 2 kilómetros y medio y de ahí se vuelve un poquito más angosto y tiene como 8 kilómetros en total. Este canal es hoy en día el recolector de todas las aguas de regadíos de la cuenca de la laguna y además un lugar que en donde la comunidad se reúne a pescar, a bañarse y a recrearse también. Estamos precisamente aquí donde están estos arbolitos, el sitio Tahuatahua 1, que se conoce este sitio paleoarqueológico, excavado por allá en la década del 60. Acá a este otro lado tenemos el sitio Tahuatahua 2, ya excavado en la década del 80. Y un poquito más atrás, ahí justo donde ingresamos, el Tahuatahua 3, que son las nuevas investigaciones que se han estado llevando a cabo desde el 2019. Bueno, cuenta la leyenda que acá en las aguas de la laguna Tahuatahua vivía un monstruo, un ser bastante extraño, un ser alado, con dos colas, que mezclaba partes de varios animales y que tenía el rostro de ser humano, ¿ya? Este monstruo causaba terror a los habitantes de la zona. Se comía cuanto ganado se acercara a la laguna a beber agua. Incluso hay una leyenda de un grupo de valientes hombres que lo capturaron, lo llevaron incluso a la plaza de San Vicente como exhibición y posteriormente a eso el monstruo se escapó y nunca más volvió a ser visto, nunca más se supo de él, ¿ya? Pero es un mito que llegó a ser muy famoso. Hoy en día incluso sigue apareciendo por ahí en algunas portadas, en algunos libros. En la Plaza de Armas de San Vicente hay una escultura de este monstruo y es sin duda también una de las historias que más fascinación le causa a los niños que nos visitan. ¿Sabes qué? Es impresionante estar aquí y conocer un poco la historia. Siempre habíamos navegado en kayak para la intención de relajarse, disfrutar del río, del paisaje, esas cosas, sin saber que detrás de lo que vemos hay mucho más. Sin duda. Y esa es nuestra intención, no es venir a hacer deporte, no es venir a competir, sino que venir a aprender, a compartir, a disfrutar del paisaje. Conociendo la historia milenaria del Tahuatahua, junto al equipo de Fundación Añañuca, ¡recomiendo Chile! Bravo chicos, muchas gracias. Como acabamos de ver, en esta zona del país, hace muchos años atrás, existían animales que podrían perfectamente haber participado en películas como Parque Jurásico o El Era del Hielo. Pero estos circulaban medio molestos, parece, porque estaban dispuestos a engullirse a cuanta cosa se le cruzara por el frente. Pero lo que vamos a ver ahora es totalmente distinto. En Casa de Campo, Uva Dulce, los animalitos tienen una misión totalmente distinta: entregar ternura, cariño y mucha energía a los visitantes. Acompáñenme. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Te estamos esperando! ¡Mira, tan lleno de animalitos! ¡Qué rico, qué ¿Cómo estás? Hola. ¿Adriana? ¿Cómo estás sí, tú? Sí, Alonso, yo soy Adriana. Hola, ¿qué tal? Rosario. ¿Cómo estás, Rosario? Hola, hola, ¿cómo estás? Maite. Robert. ¿Cómo estás, Robert? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. ¿Y él? ¿Cómo se llama? Cogote. ¿Cogote? Sí.
¿Cómo? También es parte de nuestra familia. Qué bonito. Nosotros lo que queremos es difundir el buen trato animal, ser amigable con la naturaleza y difundir nuestro patrimonio ¿Pero local. ¿Quiénes nosotros? Nosotros trabajamos en familia. Tenemos alojamiento y además actividades muy entretenidas, pero todo relacionado con el campo. Estamos ubicados en San Vicente de Tahuatahua, en el sector de Tunca Arriba. Estamos a unos 14 kilómetros del pueblo de San Vicente de Tahuatahua. ¿Ustedes sirven las hijas? ¿Son las hijas? Sí. Somos las hijas. ¿Involucradas en el trabajo de la casa? Sí, involucradas. Pero la actividad, el dedicarse a esto, lo decidieron ustedes. ¿No fueron empujadas por los padres? No, fue por opción propia. Ah, no, usted y cada animalito fue llegando por cosas de la vida y nosotros nos tuvimos que adaptar y aprender y cuidarlos. Bueno, ellos se acercan donde hay buena energía. Sí. Ah, ya sabes. Quiero refrescarme. Vengo medio a entrar ahí. ¿Ya? ¿Quieres tomar algo? Sí, claro. ¿Sabes que yo vengo de una familia de agua de hierbas? Mi madre siempre nos ha dado agua de hierba desde pequeños. ¿Tú vas a probar con estas tres? Sí, vas a probar con las tres en frío, que es más refrescante. Ay, esto es... Eso es menta. Menta. La menta sirve antiinflamatoria y es una de las pocas hierbas que no tiene contraindicaciones. ¿Hay algunas sí con contraindicaciones? Por ejemplo, la que tenemos siguiente es el romero. El romero también es antiinflamatorio y el único problema que tiene es que aumenta el flujo sanguíneo porque sube la presión. ¿Y esto? Y esa es melisa o toronjil para la pena. ¿Lo has escuchado, tu ejemplo, la pena? Dame dos matas. Baja la presión. Y es una de las pocas también que no tiene contraindicaciones, porque puedes tomar mucha y no te va a bajar demasiado la presión. Y tampoco te va a quitar mucha pena. No, la pena va a estar, pero sí, en vez de tener un llanto descontrolado que no te deja respirar, vas a poder llorar más tranquilo. Oye, ¿y la mezcla? ¿Se pueden mezclar hierbas? Sí, se pueden mezclar, pero me gustaría que probaras cada una. Ya, vale. ¿Te parece? Vamos. Aquí ¿cómo esta es la de menta? La de menta. ¿Cómo debe hacerse? ¿Agua tibia, agua caliente, agua hervida? Mira, lo ideal para que la hierba no se queme es con agua caliente solamente. Cosa de que es como el mate, que tú puedas soportar. A 90 grados, sin exacto, que tenga ebullición. Ahora pasamos refrescante la con ron. La de menta. Me ¿cierto? Refresco, sí, muy buena. Y con limón queda muy rica. Uy, qué bueno, me gustó. Esta es de romero, esta es un poquito más fuerte, su color más amarillo. Mm. Queda muy buena también. Mm. Tiene un sabor mucho más fuerte que el de la menta. Sí, es bastante más intenso. Sí. Pero quizás también bien mentolado, ¿eh? O sea, hay un poquito de mentol ahí intermedio. Exacto. La última, el quita pena. Sí, este es el toronjil o melisa para la... Dame la jarra, por favor. Dame la jarra, piquito. Recomendada para personas con ansiedad, porque no es la solución, pero sí te ayuda, para dormir y todo. De hecho, casi todos los remedios vienen de un origen vegetal. Oye, ¿y qué más ofrece Uva Dulce? Bueno, parte, como te contaba, la difusión del patrimonio cultural. Y una cosa muy importante es la gastronomía, los productos que podemos producir. La agricultura familiar campesina hay que ponerla en valor. Nosotros le compramos al vecino, invitamos a las otras vecinas, amigas, que nos vengan a colaborar en una acción. Cómo hacer las humitas. ¿Te gustaría participar? Comiéndolas. Sí, haciéndolas también haciéndolas, sí. Te queremos invitar a recolectar, sí, el elemento estrella de la humita. Porque el maíz ya lo tenemos, la cebolla, pero nos falta la albahaca, que es fundamental. Qué rico. ¿Vamos a la huerta? Vamos a la huerta. Época el aroma es muy intenso, muy diferente porque es la albahaca de temporada en el verano. Y con esto... Está llena de chinitas. ¿Sí? Sí, las chinitas son súper buen indicio porque se comen los pulgones. Ah, entonces, cuando las plantas están con hoyitos. Exacto, sí. Parte importante también, Alonso, es que hagámonos parte de esto. La albahaca también tiene su semilla y vamos a dejar algunas para poder desarrollar nuestras propias plantas. Y esta semilla es toda la sabiduría ancestral de nuestro pueblo. Por eso es importante conservarla y no comprar en cualquier vivero algo que está manipulado o que está pensado en la productividad excesiva. Nosotros queremos estar saludables.
Y eso parte por tener una semilla libre de transgénicos y todas estas cosas que te hacen mal. Nosotros esto lo usamos para el consumo. Okay. Y con otros vecinos hacemos intercambio. ¿De qué vamos a sacar para las humitas? Para las humitas. Este es el choclo chileno para la humita. ¿Ven que es diferente al otro que es parejito? Este es puntiagudo. Este es el choclo humero. Ese es humero. ¿Qué más? Choclo, ¿qué más? Cebolla. Cebolla. Albahaca. Albahaca. Ajito. ¿Ya? Aceite. ¿Ya? Y después molerlo con albahaquita. Y llega a esto. Y llegamos a esto. Y son buenas humitas, ¿no? Rica. ¿Cuál cree usted que es la clave de su humita? ¿A dónde usted le pone así la atención? Exclusiva. En el pino. En el pino, sí, para que quede bien sabroso. ¿El sofrito ese que hace? El sofrito. Bueno, es lo que decíamos del sofrito en la cocina chilena, la importancia del sofrito en la estructura de un sabor de la comida. Sí. El sofrito chileno está en toda la comida, incluso en la humita, mira. Hace tiempo en agua. Yo cuando chico hacía esto en mi casa con mi mamá. Sí. Sí, mi mamá me enseñaba. Bueno, en realidad nos obligaba que la ayudáramos. Pero era, como tú decías, un trabajo familiar. Sí, estos trabajos congregan, reúnen, es donde se cuenta la anécdota. Con esto volvemos a recordar que nosotros existimos en la medida que hagamos comunidad. Y esta construcción es un claro ejemplo del trabajo en equipo, el trabajo colectivo, el trabajo de un pueblo. Es la esencia nuestra. Así que con más sabor y cariño comemos la humita. Mira que le quedó bien, Alonso. Sí, ¿qué te creía? ¿Tu abuelita? ¿Con quién crees tú que estás hablando, ah? ¿Tú crees que yo soy un rostro bonito nomás? No, guachita. Una inteligencia. Mira. También, se nota. Mira, ¿cómo quedó mi humita? Bernardita, ¿está bonita, no? Bonita. Esto va al agua, cocción de agua no va a ser todo, Bernardita, sí. Solo agua. Solo. ¿Cuánto tiempo más o menos cocina una humita? Yo creo que unos 20 minutos. Por ahí anda. Sí. Y vean esto. ¿Cómo está este platito? ¿La vamos a acompañar con chilena? Sí, ensalada chilena. Sí. Armamos la chilena y nos vamos a la mesa. ¿Le parece? Sí, muy bien. Esto recomienda Chile. Ajá. Puro y absoluto, territorio chileno y gastronomía chilena. Hemos visto las cosas que ustedes hacen acá en términos de la propuesta que tienen. ¿De qué manera crees tú que eso aporta a las tradiciones locales? O sea, de todas maneras que las estamos revitalizando. La gente pensaba que hacer esto era parte de la vida. No, es nuestro patrimonio, el saber que se traspasa de generación en generación. En temas gastronómicos. Claro, queremos mantener esta humita. La humita con sal, con tomate, con cebolla, así, con la albahaca. ¿Esta es la oferta que va a encontrar la gente cuando venga a Agua Dulce? Claro, o sea, solamente cosas que reflejen nuestra identidad. Y lo que hacen con el tema de la conexión con los animales, el trabajo y todo eso, ¿de qué manera se relaciona con la tradición local? Porque nuestros primeros habitantes seguramente vivían así, si no se hubieran extinguido en equipo, ese trabajo que hacían ayudándose unos con otros y así. Y pucha, que sería distinto nuestro país si fuéramos un poquito más conscientes de que existe un otro. Está rica. Mira qué maravilla. Le quedó súper bellita. Está muy buena. Están hermosas. Primero están hermosas, brillantes, compactas, muy lindas, aromáticas. Y con el toque de la albahaca. Se siente el sabor del choclo, que es otra cosa cuando es con un humero, ¿eh? Es otra cosa. Lejos entonces del dulce. Y se siente suavemente la cebolla, son cremosas en la boca, están. Y el grano de molienda es perfecto. Se siente que es choclo molido, que no es un choclo extremado, que no es pasta de choclo. Se siente que está molido con el molinillo. La textura es única, la humita chilena en realidad. Y desde Agroturismo, Uva Dulce, ¡recomiendo Chile! Salud, chicas. Bernardita, muchas gracias. Vean,
llegado a una viña, a la Viña Vic. La Viña Vic está ubicada en el Valle de Cachapoal. Solo lo separa un cerro del Valle de Colchagua, el tradicional. Este valle está dando mucho que hablar, y esta viña en particular. No tan solo por su producción de vino, no vinimos por eso, vinimos por el tema gastronómico. Pablo, el cocinero de la viña, quien maneja dos restaurantes acá, tiene técnicas modernas para su cocina y se las va a aplicar a esta preparación tan tradicional nuestra, que es la humita y la ensalada chilena. La va a poner de mantel largo, con técnicas modernas. ¿Cómo será eso? Acompáñame a descubrir entonces la cocina de la Viña Vic. ¿Cómo estáis, Pablo? Muy bien, gracias. Bienvenido. Oye, un gusto conocerte, compadre. Igualmente. Quiero que vean esto. Ya hay recolección. ¿Qué recolectaste? Bueno, acá tenemos unas diversidades de productos, cilantro, albahaca morada, que tengo cuatro tipos de albahaca, unos tomates, que este es muy particular, que se llama tomate tenca. Que es no muy, es que sea muy... chiquitito, no, no es que esté creciendo, es así. Es una variedad de tomate. ¡Wow! Y tengo 17 variedades de tomate. Entonces, son estas sensaciones que quiero transmitirle a los huéspedes más allá de un plato, que vengan a la huerta y hacen este ejercicio. ¿Puedo probar este? Sí, un tomate con una hoja de albahaca recién recolectada y es como... Oye, el tomate tiene una intensidad de sabor impresionante. Exacto. Dulce, intenso. La albahaca, ya saben, fresca, muy aromática. Sabor chileno y esos sabores que lamentablemente con el tiempo hemos ido perdiendo. Que digo yo siempre aquí, quiero volver a los orígenes. Que el tomate tenga ese sabor a tomate. Que hoy en día compramos un tomate en el supermercado y no sabe a nada. Pero tu cocina es una cocina bien moderna. Exacto, ¿cierto? Pero enfocado 100% en el producto nacional y estacional, que es muy importante. Que con el tiempo hemos ido perdiendo esos sabores intensos, creo yo, de los vegetales, pero también hemos ido perdiendo la estacionalidad. O sea que todos piensan que el tomate es todo el año, pero el tomate es 100% de verano. Así es. Y en nuestro huerto, lo que encuentro acá en el huerto, yo lo cocino. Esta huerta que tienes, esta pequeña huerta, ¿maneja ese concepto también orgánico 100%? 100% orgánica, que es por todo alrededor del huerto tengo mis guardianes, que tengo romero por dentro y lavanda por fuera. Y así me ayuda a ahuyentar a las plagas. Ahora aquí tienes dos cocinas en la viña. Del lugar de producción. Exacto, el hotel y pavilion que es de la bodega. Ya. Tú puedes hacer la degustación de vino y te vas a almorzar a y nos pavilion. Vamos a ir a la cocina del hotel. Del hotel. Bueno, vamos a hacer un poco la humita, digo, al estilo Vic Chile. Los mismos ingredientes, pero presentados de una forma diferente, pero es un clásico. Por ejemplo, a mí me encanta la humita el día que la hacemos, pero mucho más me gusta al próximo día, cuando la hacemos en el tostador. Qué me encanta. Entonces, quise transmitir un poco ese sabor en este montaje del plato. ¿Y me vas a decir que por eso quemaste la coronta? Exacto, la pasé por el fuego antes, el choclo, y así presentamos el producto. Qué buena idea. Así como está. Y toma ese olorcito, ¿no? Sí, tiene ese sabor tostado. Sí. Entonces después vamos a tener la humita. Y la hoja también, como todos los ingredientes que tiene una clásica humita, van a estar en la presentación de este plato. Acá tengo el clásico. La humita tradicional. Como lo hace... En casa, ¿no? Como hacemos en casa tradicional. Y acá tengo que ese clásico, después la tengo un poco mucho más cremosa, la paso bien por la juguera. O por, ¿La llevas quizá una consistencia de pastelera? Exacto, consistencia de una pastelera, y así le queda mucho más cremosa en boca. ¿Y lo vas a montar sobre el...? Y lo voy a montar sobre el choclo, y así va a tomar este sabor, un toque ahumado. Tú acabas de montar esta humita, pero más cremosa, en consistencia de una pastelera. Sobre la coronta del choclo, pero que tú quemaste. Pero esa coronta no está cocida, está quemada nomás. Exacto, está solamente quemada, y así quiero presentar el producto como con tal. Con el aroma, le quieres pasar ese aroma a la pastelera. A la pastelera, exactamente. Muy buena idea. La humita siempre se come con una ensalada chilena, que es un clásico. Estos dos platos tan originarios de Chile, como es la humita y nuestra ensalada chilena. Perfecto. Van a estar acá. Yo digo que no hay vanguardia sin tradición. Primero tenemos que saber lo tradicional,
que es nuestra clásica humita, y después tenemos que hacer vanguardia. Está sin duda aquí el maíz, el choclo, ¿cierto? Está el cilantro, el tomate, la cebolla. A pesar de que lo tostaste mucho antes de montarlo, creo que pasó un poquito de humo, estuvo bastante tiempo montado encima de la coronta del choclo quemada. Creo que pasó un poquito de eso a la pastelera. El tomate es dulce, es delicioso. Sí. Es increíble. Lo bueno es que en un solo bocado puedo llevar, vean, llevo cebolla, tomate, cilantro y pastelera. Exactamente. Y aparece lo tradicional. Qué buena, ¿eh? Esa es la idea, de que cada bocado sea una sensación y recordar un plato tan tradicional como es la... Y delicado, con una delicadeza. Sí. Y tan, de verdad que genera una sensación increíble. Claro. Y un plato también tan tradicional, pero también tan estacional. Sí. Las humitas, verano, es señal de que hay que hacer humitas en casa. O sea, ¿podría encontrarla solamente en verano en el hotel, luego cambie carta? Exacto. Si en el huerto hay choclo, hay humitas en el hotel. Si en el huerto no hay choclo, no hay humitas. Se acabó. En el invierno hacemos otra cosa. Felicidades para ti y tu equipo. Muchísimas gracias. Solo en casa. Y desde Hotel Big Chile, nuestro cara y sello, la humita tradicional y la moderna. Junto a Pablo, recomiendo Chile. Las abejas, sin duda, son parte esencial de uno de los procesos más importantes de la naturaleza, la polinización. Estas nobles amiguitas transportan los granos de polen desde una flor macho a una flor hembra. De este modo, la planta es fecundada y es posible la producción de frutos y semillas. Pero además, estos insectos elaboran maravillosa y dulce miel con sabores y colores tan variados como los tipos de flores de las que se alimentan. Les invito a conocer la Casa de la Miel. Nosotros aquí hacemos turismo apícola. Entonces invitamos a la gente que venga a conocer de dónde sale la miel que ellos consumen. También hacemos una cata de mieles para que aprendan a conocer las mieles verdaderas. Esta es pura miel, mira. Cuando está la miel así, café, especulada, muy oscura. Sí, esto, me dice la abejita, la miel está lista para que tú la coseches. Y te fijas que ella está muy tranquila, porque las abejas están sanas, tienen alimentación, por lo tanto... Tienen tranquilidad. Ellas no se alteran. ¿Y cuántas abejas tiene una colmena, más o menos? Una cámara de cría tiene alrededor de 10.000 abejas. 10.000 abejas. Y lo otro que hace, sabe que hay algo muy curioso. Por ejemplo, siempre hay 35 grados. No sé, ahora las temperaturas están muy altas. Y ellas, para poder mantener esa cantidad de temperatura, es como el efecto del vagón del metro. Habemos muchos habitantes adentro y hace mucho calor. Ajá. A ellas les pasa lo mismo. ¿Qué es lo que hacen para enfriarlas? Salen algunas afuera y hacen como una guirnalda. Y ellas baten sus alitas y hacen corriente de aire hasta lograr los 35 grados. A quienes tenemos la dicha de ser apicultores, nosotros logramos una conexión tan directa, yo diría casi espiritual. Porque cuando tú estás trabajando en esto, te das cuenta de la tremenda importancia que tiene la abeja para la vida en el planeta. Entonces, tu sentido de hacer una labor va mucho más allá, trasciende. Y uno tiene esa conciencia. Aquí hay varias mieles de las que haces. Exactamente. Okay. Aquí tenemos una miel cremada al jengibre. ¿Cremada al jengibre? ¿Eso es batida? Una miel cremada es batida. Sí, batida en frío, donde la miel no pierde sus propiedades. ¿La hace cremosa ese batido? La hace cremosa, en frío, sí. Lo otro es que esta es una miel de flores de azahar. Entonces se usa esta miel porque hace... juntos, digamos, hacen un muy buen producto. Me gustó mucho, fíjate, por la textura. Había probado crema, o sea, mieles cremadas, sí. Mm. Pero no con nivel de naturalidad del sabor como este. A mí me sirve mucho para la garganta, porque hablo mucho. Y acá hay otra. Esta es una miel cremada que tiene menta, un extracto de menta, y tiene chocolate al cacao al 70%. Mm. Se siente y meto el chocolate y ahora toda la boca alrededor del paladar se cubre de mentol. Y al centro va la miel, la cremosidad y el sabor del chocolate. Está muy, muy bueno. Yo te festejo mucho que lo que le agregas a la miel
es producto de tan buena calidad como la miel. Este es el costillar que hiciste con... Estos costillares ya están listos, están hechos a la miel con mostaza y tú te vas a dar cuenta el caramelado que tienen. Miel, mostaza. Este está adobado con un poquito de ajo y un poquito de orégano. Sí. Si el costillar no se agarró con la mano es porque no estaba bueno. No, abuela. Es la medida. Buenísimo. Me encantó cómo carameliza también tu miel. El sabor extraordinario. No es, no inunda. Se siente el sabor a la carne. Sí, hay una mezcla perfecta. Sí. De repente los sabores, no sé si tú piensas lo mismo, están como en la mano. Porque de repente sí, claro. No es un cuarto de sal o tanto de ajo, sino que de repente se cocina así como con el sabor y el gusto está en la mano. Junto a Moni, desde la Casa de la Miel, ¡recomiendo Chile! Salud, salud, salud. Salud. Muchas gracias. Salud, maestro. Salud, salud, Moni. ¡Permiso! ¡Permiso! ¿Cómo está, don José? Aquí estamos bien, ¿cómo está? Muy bien, gusto conocerlo. Igualmente. Don José, me dicen que usted hace esto. Sí, pero no tan solo esto. Tanto esa como grande. Grande, como la que vio en la entrada. Como la que vio en la entrada, claro. ¿Y hace cuánto tiempo se dedica a hacer eso? Hace 22 años más o menos que estoy dedicado a la construcción de la rueda. Han pasado. ¿Y para qué se usan? Para regar. Hola. ¿Cómo está usted? Bien. Mucho gusto. Alonso es mi nombre. María. ¿Usted es la esposa? La señora de José. Ah. ¿Y usted le ayuda? Trabajamos los dos. ¿Haciendo las grandes y las chicas? Las grandes y las chicas. Él empezó antes que yo, sí, porque empezó a los 14 años con su papá. Hice las primeras ruedas grandes. Lo particular es que ahora uno viene en la ruta y ve un par de estas ruedas, unas más viejas que otras. ¿Están como decorativas o están haciendo algún uso, algún trabajo? Bueno, igual ahora hay que reparar muchas ruedas que están. Pero aún hay varias en uso. Sí, varias. No sé, aquí todas las ruedas no están de adorno. No todas las ruedas se ocupan para regar. Esta rueda tiene prácticamente 5 metros de diámetro. Y ahí voy a hacer una más grande. Esa tiene prácticamente, va a tener casi 9 metros de diámetro, esa rueda. ¿Cuánto tiempo le toma hacer una rueda grande? Depende del tamaño, pero... Como 3 semanas más o menos. Hacer rápido. Una rueda. ¿Cuánto tiempo dura una rueda de madera? Entre 8, 10 años, 12 años máximo una rueda, claro. 10 promedio. Claro, 10. O sea, hay partes que corren muy rápido las ruedas, entonces donde hay más corriente de agua, se gasta más rápido la madera. ¿Y el centro que gira también es madera? ¿O metálico? Es metálico. Esta es la estructura, esto es lo que hace girar. Es el eje. ¿Y usted sabe de cuándo más o menos llegan las ruedas o azudas al territorio? Como 150 años más o menos que están, más o menos que existen acá las ruedas. ¿Mm? ¿De cuándo hicieron el canal? Acá antes no había ese canal, pum. ¿No había ese canal? No, no estaba ese canal. Entonces, la familia Lyon, Pereira, y pidió permiso a los dueños de estos terrenos para hacer una seca y para pasar el agua para allá. Así que, y de ahí ya vamos a traer un modelo de rueda, más o menos, para que saquen agua. Y ahí ya se empezó a hacer las primeras ruedas. Y un orgullo hacer esto que lo represente acá a la comuna también de... Sebo. Que son tan bonitas. Bueno, nosotros lo llevamos el trabajo en la sangre. Prácticamente la construcción de las ruedas, tanto las grandes como las chicas, entonces es algo que los gusta, los apasiona hacer una rueda. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí estamos frente a una rueda ya de... ¿cierto? Esta es chiquitita. Esa es chiquitita. Pero lo que hace la rueda que está a nuestras espaldas. Funciona, la corriente del agua la empuja acá, la empuja, se llena el tarrito y la bota acá en una canoa acá arriba. Y aquí uno dirige el agua para los predios para regar. Linda tradición. Linda tradición. ¿Permanecerá? Sí, yo creo que siempre sí. va a haber un metro. Lo que pasa es que no se puede vivir como son pocas. A veces en el año se hacen dos ruedas, sí, o no se hace ninguna. Sí, claro. Yo lo contemplo con la artesanía, por eso yo
sigo vivo un poco de la artesanía, de la construcción de la rueda. Pero si yo no hiciera artesanía, no estaría a lo mejor dedicado 100% a la construcción de las ruedas. ¿Y la gente que visita el territorio se lleva una? Se llevan siempre una rueda de recuerdo. Mis ruedas han salido para fuera del país, Australia, Estados Unidos. Cualquier visita ilustre que venga a Pichidegua, no sé, por algún senador o gente que viene, no sé, por un intercambio de otro país, el municipio entrega de regalo una rueda. ¿Saben qué? Verdaderamente es sorprendente ver cómo aún permanece esta tecnología tan antigua. Tecnología antigua, esto es puro y absoluto ingenio. Más aún hoy día cuando podríamos haber puesto una bomba eléctrica, ¿cierto? Para hacer todo más fácil. Sin embargo, esto es conservar tradición. Ya no andamos buscando solo lugares y comida, andamos buscando historia. Eso es lo que está sustentando hoy día también el turismo. Así es que yo los felicito como familia a ustedes por estar en esto. La zona cordillerana de San Fernando posee uno de los sectores mejor guardados de la región de O'Higgins. Se trata nada menos que de un glaciar de unos 26 kilómetros cuadrados de extensión y 162 metros de espesor. El glaciar Universidad es un verdadero Olimpo para los enamorados de la montaña y a solo 55 kilómetros de la ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Oye, qué lindo. Bonito, ¿eh? Súper lindo. Yo soy de una naturaleza distinta, mucho verde, pero esto es maravilloso. Además, que uno como que va leyendo historia, ¿no? Ajá, cordillera así profunda. Es. Así es. Cuéntenme, chicos, me citaron aquí. Así es, señor. ¿Dónde estamos? Mira, este, bueno, por supuesto, es el camino o la carretera internacional, que es Camino a las Termas del Flaco, y acá, justo en este punto, nosotros nos vamos a desviar hacia el sector de los Maitenes. Este territorio también fue el escenario de la recordada tragedia y milagro de los Andes. La odisea de un grupo de rugbistas uruguayos que lograron sobrevivir en condiciones extremas tras la caída del avión que los transportaba. Pero hay una historia mundialmente conocida que se desarrolló justo acá en este territorio. Por este lado fue por donde estos personajes retomaron la alegría de vivir. Y es un poco lo que nosotros le transmitimos a todos nuestros visitantes. Así lo señala uno de ellos, uno de los sobrevivientes, ¿no? Y lo podemos ver allá también, en estos registros históricos. O sea, aquí tablas, tenemos, sí. Aquí tenemos tablas de lo que fue el quincho, no quincho, el rancho, ¿cierto? De los arrieros que habitaban la zona. Están marcados ahí. Esto lo escribió Roberto Canessa, justamente dejando el registro y el testimonio. Como dice acá, aquí dormimos el 20 de diciembre del 72, ¿cierto? Ahí es cuando ellos recuperan la esperanza. Ahora vamos a hacer un poco la ruta que hicieron los uruguayos, que son estos 10 días de caminata hasta llegar hasta acá, pero nosotros la vamos a hacer en vehículo. Bueno, ahora estamos acá frente al Celer. Y el Celer es una parte muy importante también de la aventura aquí con Glaciares de Colchagua, porque fue exactamente por esa quebrada, que es San Hilario, es donde bajaron los uruguayos, en este caso, desde el avión que está en Argentina, que está al otro lado, cruzaron esto, que son más de 4.000 metros, y empezaron su travesía de 10 días hasta llegar hasta el sector. Ahora, de los Maitenes. ¿Detrás de ese cerro está Argentina? Así es. ¿Así de cerca estamos? Así de cerca estamos. Y estamos en parte del trayecto. ¿Dónde vamos ahora? ¿Cuánto nos falta para llegar? No, nos queda ya muy poco. Nos debe quedar unos 15 minutos más, es como un kilómetro y medio, y te vamos a llevar a un lugar para nosotros bien especial, que es el campamento El Brujo. Este es el punto final de nuestra ruta. Así es. Y se llama el campamento El Brujo. Aquí, durante los fines de semana del verano,
Venimos, hacemos la excursión sobre el glaciar Universidad que está al frente de nosotros, que tiene alrededor de 11 kilómetros de largo y es parte del segundo campo glaciar más grande de Chile. Espera, el glaciar Universidad que vemos al fondo ya. Este, zoom. Todo que sube por esta lengua, esta lengua. Exactamente. Son 11 kilómetros hacia adentro. Mira que interesante verlo porque cuando hemos visto glaciares en el sur, por ejemplo, vemos la lengua grande ya, ¿cierto? Que podría cubrir todo eso. Eso es lo que está quedando en la lengua. Eso es lo que queda. Y alrededor, esos, los cerros que están alrededor, esa marca, esa línea, es donde estuvo hace alrededor de 200 años. Con todo lo que hemos viajado con el Recomiendo, nos han sorprendido, ¿sí o no? Encontramos una ruta extraordinaria. Una región que ofrece un montón de cosas. Es una ruta turística que es mágica, ¿no? Se pasa. Porque lo natural es venir. Es venir. Desde el campamento del Brujo, en la región de O'Higgins, Recomiendo Chile. Como ya se habrán dado cuenta, hemos llegado al momento más triste de nuestro capítulo, la despedida. Pero ¿sabe qué? Nos vamos contentos y felices, porque hemos aprendido un montón. Estamos aquí ahora en el Hotel Termas del Flaco, en el pueblo Termas del Flaco, para cerrar este capítulo como se debe, con buena comida. Vamos a hacer un plato en honor a todo este territorio. Bueno, lo que vamos a hacer es tratar de interpretar todos estos sabores que hemos descubierto en este recorrido verdaderamente jurásico, ¿no? Este recorrido de antaño, este recorrido del recuerdo, este turismo distinto, este turismo diferente, educativo, formador, que nos motivó, nos entusiasmó con muchas cosas nuevas. Bueno, lo que vamos a hacer es mantener la tradición. Vamos a dar un montaje nuevo. Hablamos de lo tradicional y hablamos de la vanguardia. No puede existir uno si no existe el otro. Entonces lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a poner un puré de nuestra humita, que la hemos disuelto un poquito, No, esa humita dura, la disolvimos como llegando quizás a la consistencia de una pastelera. Sobre ella vamos a poner un escorrido por la región de O'Higgins. Soy Alonso Barraza y Recomiendo Chile.